Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática. Bien, hoy les voy a explicar cómo configurar cualquier router que nos proporcione el operador Movistar. Vamos a ver cómo abrir los puertos, vamos a ver cómo cambiar la contraseña del Wi-Fi y algunas opciones más. Yo hace un tiempo hice un vídeo donde explicaba eso, pero ahora han modificado bastante la interfaz y entonces así pues les voy a explicar cómo va. Me voy a meter por internet y me voy a ir a Movistar. Movistar. Bien, y me meto por aquí, por Movistar. Bien, y me voy a ir aquí a mi Movistar. Ahora cuando cargue. Bien, antiguamente había que poner el nombre, perdón, el DNI y y la contraseña que habríamos elegido para entrar, pero ahora no hace falta. Te metes por configura tu router y nos va a pedir aquí, bueno, aquí nos sale configura de forma sencilla tu router Movistar, abre puertos o gestiona tu wifi. Ya te pone portal Alejandra y le voy a decir acceder. Y aquí ahora en acceder me va a pedir el número fijo. Entonces, de esta manera no hace falta poner el nombre y la contraseña, siempre que estemos conectados directamente al router. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que estemos conectados por un cable de red, por la tarjeta Ethernet, cable de red y así al router. Yo voy a poner aquí mi número, lo voy a tapar, pero ahí lo estoy poniendo y le digo acceder. Entonces ahora me pone portal Alejandra, configuración de routers. Y ahora él está mirando la configuración que yo tengo. Vamos a esperar un poco a que llegue al 100%. Si por lo que sea no están conectados directamente, tendrían que entrar con el nombre y con la contraseña. El DNI y la contraseña. Normalmente aquí en España suele ser el DNI, el número de documento. Documento Nacional de Identidad y la contraseña que hayamos elegido. Si no la sabemos, pues tendríamos que llamar a Movistar, aquí al que es el 1004, y pedir nuestra contraseña y nuestro nombre o número de usuario. Bien, pues ahí estaría. Ahora me sale aquí, este es mi router, me sale la foto de él. Y bueno, me pone aquí, lo he tapado, pero venía la línea de teléfono, me pone que está conectado y aquí tengo mi configuración actual. Si le doy aquí, pues ya me sale un poco todos los datos, el router que está conectado, el wifi que está también todo conectado, el nombre del wifi, etcétera, etcétera. Bien, si vuelvo para atrás, puedo ir uno por uno viendo las cosas. Aquí tengo, por ejemplo, la contraseña del wifi. Entonces yo me meto y me dice, bueno, wifi activado. De aquí podría desactivarlo por si no quiero. Si por ejemplo yo lo utilizo solo sin cable, o sea, solo con cable, perdón, y no quiero que nadie más se me conecte, pues podría desactivarlo. Este sería el nombre de la red. Y aquí podría cambiar la contraseña. Vendría aquí y yo podría borrar esta y poner otra. Bien, aquí tengo alguna opción avanzada, aquí tengo el cifrado, etcétera. Puedo poner un cifrado más fuerte, el VPA2 o lo que sea. Luego también puedo elegir el canal, bueno, la encriptación. Normalmente pues se suele usar para máxima seguridad el VPA2 y TKIP más AES. Y de esa manera es lo más seguro que hay. Bien, el canal de radio se podría elegir para cambiar por qué frecuencia, digamos, que va el wifi. ¿Para qué sirve eso? Si hay muchos routers alrededor, a veces la cobertura nos llega mal, entonces nosotros podríamos poner otra. Como aquí en principio no tengo problema, pues lo dejaríamos así. Y esto es nuevo. Dice, escanea este código QR con tu móvil y obtendrás la configuración inalámbrica para poder conectarte o compartirla con quien quieras. Entonces, si tú tienes una aplicación que te deja leer el código QR, pues automáticamente lo pasaríamos ahí y ya lo tendríamos configurado. En vez de tener que darle a la persona el nombre, perdón, la contraseña. Bien, nombre del Wi-Fi SSI visible. Entonces, bueno, normalmente sí, nosotros vamos a enseñar el nombre del Wi-Fi. Entonces, pues eso estaría. Y luego hay ya algunas opciones más avanzadas que, bueno, en principio las vamos a dejar porque no nos vamos a complicar mucho. Volvemos para atrás y tenemos luego la opción de abrir puertos. Bien, entonces aquí tendríamos la opción de abrir puertos. Él por defecto, bueno, aquí ya tengo dos abiertos, los voy a borrar
Y voy a hacer y los voy a hacer nuevamente para que vean cómo se hace. Aquí por defecto tenemos algunos para, por ejemplo, las Xbox, las PS3, PS4, las Wii. Y podría eso. Si no, si quiero hacer uno manual, lo que haría sería lo siguiente. Dirección IP. Primero tengo que saber la dirección IP del ordenador. Si yo no la sé, lo que haría sería lo siguiente. Me voy a ir por... bueno, voy a sacar una consola. Voy a poner CMD. Y aquí voy a poner IP config. Así. Y entonces así me dice la dirección IP, que es 192.168.1.51. Esa es la dirección IP de mi de este ordenador. Y esta sería la del router, por si nos haría falta para algo, que ahora mismo no. Aquí mira algún dato más, pero con ese nos valdría. Entonces yo vendría aquí y pondría 192.168.1.51. Bien, por ejemplo, aquí quiero abrir puertos. Pues vamos a suponer que yo le digo que quiero abrir el 4665. Protocolo TCP o protocolo TCP TCP más UDP, depende de lo que necesite. Puedo abrir también, bueno, vamos a hacer por ejemplo que necesito los dos, TCP más UDP, y le doy a añadir. Y ahora en un momento lo tendría. Bueno, aquí le daría a guardar cambios. Y ahora él me lo actualizará. Bien, ya me pone ahí operación realizada correctamente, entonces aquí ya cierro y ya lo veo ahí abajo. Si lo que quiero es un rango de puertos, puedo hacer rango de puertos y el concepto es el mismo. Yo pondría aquí la dirección y de cuál a cuál quiero abrir. Me supone que diríamos, oye, pues quiero abrir del 4600 al 4602. Pues yo lo pongo y luego pongo puertos TCP, UDP o ambos dos. Depende de lo que yo necesite. Entonces de esa manera, pues yo ya he abierto también los puertos. Volvemos para atrás. Bien, y luego aquí tenemos algunas operaciones que te pone otras operaciones. Mira, actualizar el firmware. Bueno, el firmware se supone que es el programa que hace funcionar el router. Como ya dice que está actualizado, pues me sirve. No tendría que hacer nada aquí ya. Eso, vale. Acceder al portal. Dice habilita o deshabilita el acceso directo al portal. Si yo desactivo esto, ya no me va a dejar entrar con el número de teléfono. Tendría que poner el nombre y la contraseña. Reiniciar el router. Pues esto sería como ir y darle a un botón que tiene de reset en el propio router. Y luego tenemos restaurar los valores de fábrica. Pues a lo mismo, vendría yo ahí y podría dejarlo como venía de. De la casa. Bueno, de la casa, digamos, del fabricante. Porque en nuestro caso Movistar lo habrá modificado ya. Y luego aquí, pues tendríamos la contraseña que el router trae por defecto. Pero que sería la contraseña para entrar al router, no a la red wifi, entonces podríamos poner una. Aquí ahora mismo pues creo que no hay ninguna, no tenemos ninguna puesta. Bien, entonces esa sería otras opciones que podemos hacer ahí. Y luego tendríamos aquí, bueno, tenemos mis configuraciones, que nos va a sacar, que podríamos aquí guardar los cambios de esta configuración. Podríamos ponerle un nombre y luego guardar los cambios, por si luego yo hago otras y así luego las puedo cargar. ¿Y qué más tenemos por aquí? Como última cosa, red local. Pues red local aquí te está hablando de la red donde yo me estoy conectando, que aquí me salen los datos de lo que me salía antes en cuando he hecho un ipconfig. La IP del router, 192.168.1.1, la máscara de su red, que es siempre la misma. Bien, entonces esto nos dice los ordenadores que yo voy a poder conectar, tener conectados por red, por cableado a este router. Entonces me dice que empieza desde el 192.168.1.33 hasta el 192.168.1.199. Y estos son los servidores DNS que en principio son los que nos da Movistar y con eso funcionaría bien Internet. Volvemos otra vez para atrás. Y en principio pues ya estaría aquí todo y no tiene ya más opciones. Si ya nos queremos salir, pues simplemente le daríamos a la X y lo tendríamos todo cambiado. Entonces ya ven que esta configuración es muy fácil. Lo único que necesitamos evidentemente es tener una conexión directa al ordenador por cable de red. O bueno, también lo podríamos hacer por wifi, pero en ese caso necesitaríamos nombre o DNI y contraseña.
Muy bien, pues hasta aquí este video tutorial. Si les ha gustado, me pueden dar un like. Se pueden suscribir a mi canal. Ya saben, ahí abajo donde pone suscribir, y así van a estar informados del vídeo que yo subo a diario. Ya saben, el único canal de YouTube que lo hace. Además, me pueden seguir en las redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, en YouTube, en el blog de mi informática y en Pinterest para los tutoriales que subo de Photoshop. Cualquier comentario, sugerencia, petición o lo que se les ocurra, pues me lo ponen en el debajo del vídeo o en cualquiera de las redes sociales y yo les contestaré gustosamente. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana.